coño, va a ser que esto del gravel no es nuevo. ¡Sí! Get no rest. No, no. This ain't easy, darling. 'Cause the devil's on my trail. Ojo, cuidado aquí a quien tenemos. Soy Juan Antonio Flecha. Poniéndome la gorrita, ¿está bien puesta o no? Está un poco torcida, tío, para un lado, tío. Pero eso es normal en Flecha. Casco torcido, pues gorra torcida, ¿no? Ahora. Todo torcido. Me ha grabado y ¡vamos! A la paz de Dios, chavales. Como dijo el poeta de Úbeda, al lugar donde fuiste feliz, no debieras tratar de volver. No le he hecho caso. Vuelvo a Vasajón 2023. Mítico Javi, un grande de esto. Referente guapo, tío. Vaya día nos ha salido, tío. Chiribiri Vasco, la que nos espera. Dijo Joaquín Prats, a penar, a disfrutar. ¡Pan! ¡Pam! Kilómetro 36 y medio. La Vasajao aún ha puesto ya las cartas sobre la mesa, mira. Sudando como un pollo. De Mallorca City. Vamos, ensaimada guapa voy a pillar ahora, subiendo a Urbasa ese. Bueno, kilómetro 95 y parece que hace un año estábamos aquí, que estábamos. En el bareto este de Lizagorra, bocatas, pero guapos. Vamos a por uno. Se ha quedado sin pan el hombre, pero bueno, a falta de pan, buenas son croquetas. Por lo mejor en nutricionistas, Oreo, Diosito, Haribo, Power, en vena. ¡Pan! Kilómetro 110 y hemos encontrado un oasis en medio de Navarra. Aquí esta buena mujer nos va a poner aquí unos macarronacos. Round, you better run for cover, or he's gonna keep you up all night. He's gonna take you out and get you lit and call your brother. Here in the plate. Impresiones del último tramo. Muy rodador, ¿no? Muy rodador. Gracias, Carlos. When you're on the ground, he'll pick you up and say, qué maravilla aquí. Qué pueblo es. Setuain, que venimos con un pajarraco de la hostia. Y aquí unas muchachas con melón fresquito. Impagable, madre mía, joder. Se me ha saltado una lágrima. Bueno, chavales, 9 y media de la noche, kilómetro 191. Y nos quedan 9 kilómetros para llegar a donde tenemos el chamizo ahí en Espinal. Una subidita y finiquitamos el día, que está siendo perra delantera. Next time hide your money when it comes around. Pa, día uno finiquitado con el gran Ari, el gran Xavi. 200 kilometrazos, hemos penado. 203. Madre mía. Vale. Mañana más y mejor. Impresiones de la ruta de hoy. Mucho más dura. ¿Sí o qué? 2 horas más que el año pasado. Será que estamos más viejos.
es lo que viene siendo un camino de cabra. Pues 12 y media de la mañana y aquí en el Alto de Tapla con 47 kilómetros. A ver si encontramos ya algo donde... ¿Cómo lo llevas? Menuda miseria, tío. La Rioja en agosto no se puede venir. Esto es fast gravel. En agosto no se puede venir aquí. 3 y 23. Chicharrera serie. Chicharrera serie. Mítico ya. El país. Chicharrera va. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving. Chicharrera guapa que llevamos ya. Estamos a. Aquí en la. ¿Cómo se llama? Gallipienzo o Gallilencio, no sé cómo se llama esto. Aquí en todo lo alto, aquí arriba. Está muy bonito, pero... 11 horitas pedaleando. Va a ser 140 kilómetros que llevamos. Ujue, 9,4. Siguiente parada. Bueno, ahí el pueblo de Ujue. El año pasado por aquí estaba, después de la hostia que me di, hecho una mierda. Y ahora estoy hecho una mierda, pero sin hostia. 9 de la noche y en Ujue hemos llegado. Con más pena que gloria. No tenemos chamizo aquí, con lo cual tenemos que continuar hasta Aulite. Nos desviaremos 7 kilómetros de la ruta, pero todo sea por pillar cama. Que digo yo, señor, que le podían haber hecho el pueblo en llano, ¿no? No, si el llano está, ya tengo el frontón. El frontón está llano, ya sabía yo. Y la mesa de comer, además no hay nada más lleno. Padre Dios, chavales. 6 a.m., tercer día. Vamos a por la barra de las reales. Me apaleo. Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind. El bueno, el feo y el malo. ¡Vamos! Sweet memories of a town I loved, but changed when you left. Bueno, chavales, kilómetro 437. Y el que ha ganado, Matías de Marque, ha llegado a Vitoria hace una hora. Nosotros nos queda casi la mitad. Bueno, Bárdenas Reales salvadas. Vamos a... Corella, puerto, pelita, taranterita, ojo a la Pedro Lacos. Oh. Antes acabo caminos guapos ahí en Monegros, Tolisito, pero en Basajaón hay caminos muy trampa.
Bueno, si vienes con una Montesa o con una eléctrica de esta de motor Bosch guapo, ni tan mal. Esto es para caballos. Graveles. Esos cojones sí que son graveles. Hostias, hostias, hostias. Madre que lo parió, tío. Joder. Nos quedarán para el nedillo unos 30 kilómetros, sí, pero tela, ¿eh? Un terreno que es muy, muy hijoputa. Mucha piedra, no se avanza. ¡Buah! Desastre. Pero bueno, llegaremos al nedillo, digo yo. Seguro que con la luz puesta. Fuente de los 10 y no sé cuántos caños. Aquí en Muro de Aguas, hasta los cojones. No sé, no quiero irme a lo que decía bicho este. No quiero irme a mi casa. El de mi casa, teléfono. Arnedillo, día 3. Lo finiquitamos con una solfa guapa. Mañana, territorio Comanche, Comanche, Comanche. Cierra la demanda. I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Priest is the spot. Espectacular, la sierra de demanda. Y un árbol, calor, terreno un poquito hostil, pero una auténtica preciosidad. Son las 11 menos cuarto, continuamos aquí. Hoy el objetivo es llegar al monasterio de Valvanera, a las faldas del Pico San Lorenzo, que es una puta broma de col. ¡Vamos! Kilómetro 50. Llevamos 1500 de nivel. Nos quedarán otros 1500. Más. Hoy nos quedamos en el monasterio de Valvanera. A ver si nos dan o el bautismo o la extrema unción. Jicambique, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Voy subiendo una cuesta, que aquí no se ve, pero parece que vamos en horizontal. Estirado como Superman. Tu puta madre, eso tiene un 35% pendiente. Ah, bueno, yo voy a... Ay, Dios. A panchos. Chavales, a 4 o 3 kilómetros de coronar en el monasterio de Valvanera y acabar la ruta de hoy, no sé qué día es. Pero bueno, hoy nos han salido unos 117 kilómetros con la inclusión a la sierra de demanda, casi 3000 de nivel. Pateadas, varios puertos muy guapos, pero como era de prever, muy duro. Así que mañana nos quedarían para llegar a Vitoria, 170 por ahí más o menos. Con el desayuno del Pico de San Lorenzo de 2000 metros, nada más salir del monasterio. Tela tarantela. We'll be right back.
¡Buah, chavales! 2 grados marca ahora. Estamos aquí en la estación de esquí de Ezcaray. La verdad es que, joder, un frío de cojones, tío, bajando. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara la ruta, que todavía nos queda tela tarantela. Mítico Don Oscar Puyol. Con el bigote es que no, tío. Fíjate, fíjate, está sufriendo que tiene el bigote como el bigote arrocé. que ha salido un día antes. No, un día después. Y me ha pillado a falta de 70 kilómetros. No, sí, pero pues es que 70 kilómetros a la velocidad que vamos, tío. Pues llegamos a cenar. Son 4 horas. Para cenar. Oh, igual no estaba a sacar el foco otra vez. Buah. Se acaba, nos quedan 3 o 4 kilómetros o así. Así que vamos, yo creo que. Otra vuelta, Yo creo que también. Nos hemos quedado con ganas de más. ¡Oh! El ultrarunner. ¿Cómo corre el bicho? Una gacela, Thompson. Bueno, chavales, pues yo creo que un más se tiene que dar para no acabar esta pasajón 2023. Bueno, sí, que quedan 500 metros. 14 kilómetros por allá, vamos a ver. ¡Vamos! Bueno, como siempre, momento de agradecimientos. Como no, a Silvia y a Berta, por esos ratitos buenos como he echado. Al gran Javi y al amigo Ari, dos auténticos crack. Joder, al señor Edgar y John, que me ha hecho la ruta muy agradable y nos hemos echado unas grandes risas. Y aquí al señor Óscar, que me ha rescatado a 70 kilómetros de Vitoria y me ha traído aquí, vamos, como un cohete. Así que nada. ¿Has parado alguna vez más a otra cosa? Ay, no hemos encontrado bares, sino. ¡Vamos ya! ¡Que tienes maderita guapa! ¡Ah!